Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un nuevo programa de Lo Vital es la Salud, tarea semanal que realizamos desde LTV junto con nuestros invitados y un gran equipo que está siempre atento y dispuesto para que nosotros podamos llegar a ustedes con conceptos, definiciones, puntos de vista, miradas que tienen que ver con nuestro diario vivir y nuestro diario convivir, porque vivimos en una comunidad, esa comunidad tiene estructuras, reglas, instrumentos de los cuales vamos armonizando para lograr vivir entre todos, y eso es lo que nos va justamente permitiendo lograr la calidad de vida personal, que obviamente que tiene que ver también con lo colectivo. De esto vamos a hablar precisamente hoy. Nuestra vida personal, individual, nuestra vida en comunidad, va generando emociones. Y hay emociones que pasan por el plano de lo positivo y hay emociones que pasan por el plano de lo negativo. O está en cuestionamiento qué es una cosa y qué es la otra. Pero hay una sensación, hay una emoción, que es la angustia, que hoy por hoy está presente en nuestro sistema de vida y en nuestra vida de comunidades, y queremos prestarle atención a esta emoción, porque esta emoción nos lleva a tomar decisiones de lo más drásticas, a veces con nuestra propia vida o con la vida de los demás también. Para ello, un amigo, un psicólogo invitado para hablar de este tema, y que por supuesto me gustaría que ustedes estén atentos para que ustedes también interactúen hoy haciendo las preguntas, los interrogantes, las consultas, porque de este tema nos ocupamos todos. Todos somos parte de estas emociones. Nos acompaña hoy alguien que ya ha estado con nosotros compartiendo el programa y que felizmente está nuevamente con nosotros, Máximo Estela, quien es psicólogo y libre pensador. Máximo, gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a vos. Bueno, nosotros con Máximo, en nuestros cafés de descanso y de amigos, charlamos muchas cosas que tienen que ver con nuestro sistema de vida, con nuestras comunidades, con nuestro estilo de cómo armonizamos en el plano de lo laboral, en el plano de la vida comunitaria en general. Y bueno, Máximo, hoy queremos generar una charla contigo respecto a esta temática, que es la angustia, que tiene que ver con las emociones, pero que obviamente la psicología toda tiene que ver con nuestra mente, nuestra psiquis, pero que siempre está relacionada con el otro. Esto nos obliga a ir a la esencia de esto de que estamos vinculados con los demás y esto va generando emociones. Claro. El hombre es un ser social por naturaleza, y la relación con la subjetividad del otro es lo que siempre nos predispone. Uh-huh. Si por ahí el planteo sobre las emociones positivas, negativas, la angustia que nos genera una cierta sensación y que nos pone, y que a veces no sabemos cómo abordarla. Uh-huh. Y empezamos a consultar de esta dolencia, porque encima es una dolencia que aparece en el cuerpo, pero va más allá del cuerpo. Uh-huh. Y buscamos respuesta, y bueno, siempre creemos poder dar una respuesta, o depende de dónde consulte. Y lo que más urgente es, se busca una respuesta inmediata, porque hoy el sistema te pide que vos tengas una respuesta, una solución inmediata. Uh-huh. Si te duele la cabeza, que tome una aspirina que te pase ya el dolor de cabeza. Y bueno, y la angustia es algo que se fue construyendo nosotros de tiempos lejanos, y en un momento, por una situación determinada, aparece. Así que
es muy difícil poder trabajar la angustia desde el orden de una medicación, porque la angustia es una dolencia de algo que no se puede decir o que no aparece en palabra, de algo que sucedió con anterioridad y no sabe cuándo sucedió. Uh-huh. Y algún hecho de la realidad, de lo cotidiano, movió algún mecanismo interno donde hace, ¿qué me pasa? Si yo estaba bien, hace un rato estaba bien y ahora siento este dolor de pecho. Uh-huh. O me duele la nuca, tendré presión, o me duele la cabeza, o se me cerró la garganta, o lo más común es ahora sensación, las crisis de pánico, sí, que es un síntoma. Uh-huh. Y bueno, la angustia siempre se manifiesta de alguna manera en expresiones corporales o cortando al sujeto la interacción con los demás sujetos, alejándolo de lo que está haciendo o generándole momentos de insatisfacción de periodos cortos, periodos largos, ¿no? Uh-huh. Y podemos decir, Máximo, que la angustia tiene alguna relación con nuestros miedos, con nuestros temores, de esto que se nos está permanentemente metiendo a través de estrategias comunicacionales, con propuestas de estilos que nos generan el miedo al mañana, y esto puede ser un motivo de angustia. Puede ser el miedo a la frustración, a no lograr el objetivo, el miedo o la ansiedad, hoy vamos a usar otro término, que me genera el no poder obtener lo que el sistema me está ofreciendo. El sistema me está ofreciendo que vos, para ser y representarte en la sociedad, tenés que ser portador de determinado elemento material, no intelectual, uh-huh, ni cultural, sino el sistema te está planteando, la sociedad te está planteando, y entonces ahí el hombre se empieza a confundir entre el tener, el pertenecer y el ser. Uh-huh. Vos sos, en tanto evolucionaste intelectualmente, te hiciste un desafío de incorporar en tu estructura mayor cantidad de conocimiento para hacer un abordaje a la vida posible o algún tema posible. Uh-huh. Bueno, pero no para entrar en hilar finito. Si a vos te gusta la biología, abordar el estudio de la biología para proyectarte a una investigación el día de mañana, o te gusta la física para hacer una investigación en relación a la física. Pero lo importante es esto, ¿no? Esto tiene que ver con ser uno en aquello, en tanto yo me propongo una evolución inconsciente, una evolución espiritual, algo que me genere cierta satisfacción. Uh-huh. Pero el sistema hoy te está diciendo, vos para ser tenés que presentarte ante tu amigo, qué sé yo, con lo que el sistema te ofrece. Uh-huh. Con el último celular, con la remera más cara, uh-huh, si vos no tenés tal cosa, vos no sos. Sí. Y no, vos no sos un celular, vos no sos una remera, vos no sos una moto, vos no sos un auto. Sí. Entonces, gasta mucha energía en esto de adquirir lo que te está ofreciendo el sistema y te distrae en realidad lo que tendrías que ser, uh-huh, lo que deberías ser o investigar en lo que debería ser. Sí. Esta carencia de identidad personal, ajá, que vos planteás como sistema, porque al sistema lo armamos entre todos, y esta carencia de fortaleza e identidad personal son parte del conflicto que nos llevan a la angustia. Sí. Ay, me parece que hay ejes que se están moviendo. Quizás haya gente que no se anime a decirlo, pero a mí me parecen, porque los percibo, los vivo, los escucho, donde los hijos
con sus estrategias, sus berrinches. Un niño pequeño que está en construcción, en formación, lidera la casa, lidera sí. Y empieza a desdibujar la figura paterna, empieza a correr el semblante del padre y empieza a ver, el padre ya no es el que pone los límites o el que coordina en la casa, sino los hijos con los berrinches, ¿no? Como hay un cambio de eje ahí. Ese berrinches cambio... que después con la adolescencia se hacen amenazas. Claro. Voy a suicidarme, voy a irme de casa, si no me complaces con determinada cosa. Claro, como fracasa en la construcción subjetiva, la ley paterna, fracasa, cuando decimos la ley, fracasa el límite, hay un fracaso de límite, hay un no saber generarle al hijo la ansiedad, al deseo. Uh-huh. Entonces cuando vos sí. obstaculizás el pedido de un hijo y lo estirás, el pedido, puede ser un juguete, si vos se lo das rápido no hay deseo, pero si vos generás de que esa cosa que el niño pide le cueste conseguirla, sí. le generás un gran deseo. Sí. Ahora, si el tiempo, eso... demora un año en que vos le cedas el deseo, cuando tenga su objeto deseado lo va a conservar, lo va a cuidar. Uh-huh. Ahora, si nosotros le facilitamos al niño sin ponerle límite, el niño gobierna. Uh-huh. No sé si se entiende. Se entiende perfectamente, porque recién hablaste de ley paterna. Cae la figura del padre. Claro, la y ley. Y es para la construcción subjetiva de que haya un niño sin figura paterna o un representante. Si no hay padre, no es necesario que esté el padre presente, pero que haya un representante de esa figura. Sí, sí. Alguien que ponga límite. También la madre. La madre es muy responsable de ese límite. Uno siempre dice el padre, pero la que pone los límites. Eso no se hace, eso no se dice, eso no se toca, es la madre. Uh-huh. Y esta cuestión que planteas de la ley como instrumento de autoridad, ¿no será que nosotros en la sociedad, en este sistema que vos decís, estamos demasiado llenos de leyes escritas en papeles y poco conocidas por nosotros los actores, que somos los que tenemos que convivir, y cuando el mínimo error en la ley nos provoca la angustia? Sí, es un tema muy importante, ¿no? Esto de que vivimos en un país donde hay muchísimas leyes. Y cuando vos tenés muchísimas leyes, es para que no se cumpla ninguna ley. Claro, y si no la conocés, imposible. Que es una hegemonía que viene de hace muchos años. Sí. Lo único que escuchamos que es las determinadas, y ahí vamos en plano político, de la determinada cámara formulan leyes, uh-huh. leyes que los ciudadanos no conocemos. Sí. Y se van las leyes del orden que constituían un orden social, se van disipando, van desapareciendo y se van perdiendo los valores, porque hay ley que contrapone a la ley, donde hay ley donde se desautoriza al padre en las mismas leyes, es donde hay padres que desautorizan al maestro, donde el niño o el adolescente está viendo función del padre desautorizando al maestro, defendiendo al niño, pero después no es que el padre hace lo que hace con el maestro, después bueno, lo hace en la casa con el niño, hijo. No, el niño lo hace con el padre en la casa, sí. Se invirtieron totalmente los roles. Sí. Así, bueno, estamos frente a situaciones de construcciones muy, muy difíciles. Cuando usted habla de roles, Máximo, ¿podríamos poner aquí la palabra valores? ¿Podríamos incluirlo como término general de estas... Los valores. Los valores como herramienta de convivencia
y como causante de nuestra angustia cotidiana. Sí, necesitamos referentes fuertes e importantes a cual nosotros pudiéramos reflejarnos, niño pueda reflejarse, identificarse, para luego querer ser como sí. El padre, pero el padre tiene que dar el ejemplo. Quiero ser como mi maestro, pero el maestro tiene que dar el ejemplo. Quiero ser como mi profesor, el profesor tiene que dar el ejemplo. Quiero ser como mi instructor de fútbol, el instructor de fútbol tiene que dar el ejemplo. Pero no solo el ejemplo en la conducta, sino también en la participación de la difusión de la disciplina que estemos hablando. Uh-huh. Digamos, no me pongo en el lugar de un saber absoluto, no, me pongo en el lugar donde tengo un supuesto saber y donde te lo transmito, y entre los dos vamos construyendo un saber, pero yo soy tu profesor, vos sos mi alumno. Bueno, sos como el chico, como dice, que yo escucho lo que yo digo, el chico no es un alumno. El alumno es alumno, el alumno que va, el padre lleva al niño o la adolescente a la escuela para que incorpore un conocimiento. Uh-huh. El conocimiento tiene que ver con la matemática, con la física, con la geografía, con la historia, tiene que ver con las ciencias sociales. Incorporar conocimiento, ¿para qué quiere conocimiento? Porque el conocimiento es lo que te va a ayudar a desenvolverte en tu vida futura y en tu relación con tus amigos y en relación con el sistema. Uh-huh. Si no tenés conocimiento en física, te voy a dar un ejemplo que me acaba de ocurrir, Pau, o de geografía, o de las cuestiones climáticas, y te fuiste a pescar con tu amigo a la isla, viene una tormenta y no tenés conocimiento, ¿cómo hacés para protegerte de una tormenta? Claro. Tenés que tener los conocimientos. ¿Qué sucede cuando estás en la isla, cuando viene el viento sur? ¿Si te podés meter en el río, no te podés meter en el río? ¿De qué lado del árbol te tenés que poner o cubrirte? Y, uh-huh. y eso, Máximo... Lo importante es tener conocimiento. Claro, y eso, la estructura escuela que forma parte de nuestro sistema, al cual hiciste mención al comienzo, ¿lo está pudiendo ejercer, ejecutar a esto? ¿O tenemos más penetración de la televisión, de internet, de estos otros recursos, en lugar de que la escuela sea el formador? Mira, desde hace muchos años esta parte se ha ido, en lo que veo en la educación de nuestros niños, nuestros adolescentes, sobre todo más en la cuestión secundaria, ahora ya está llegando, por lo que yo veo, no quiere decir que sea verdad, todo más light, sí. Todo más suave. Hay un montón de temas con el sistema educativo que no comparto, porque no conozco un método de aprendizaje que no sea el método donde el alumno tiene que poner de él su tiempo y hacer un cierto esfuerzo y un cierto sacrificio para incorporar concepto. No es que hoy tenemos una difusión del conocimiento a través de imagen y de sonido. Sí. Pero si yo no me detengo a escribir ese conocimiento, a repetir, no puedo internalizar. Y si uh-huh. yo no lo puedo internalizar, no lo puedo proyectar. Exactamente. Uh-huh. Ese es el mecanismo del aprendizaje. Uh-huh. Tengo que internalizarlo, elaborarlo, para luego difundirlo. Uh-huh. Para poder defenderme de una tormenta, porque uh-huh. si no tengo conocimiento no me puedo defender de una tormenta. Uh-huh. Estas cuestiones instaladas en nuestros sistemas de comunicación y de información, que son la inseguridad, la inestabilidad económica, la inestabilidad en el trabajo, también son factores muy importantes de la angustia, y la información entra y penetra casi sin filtro y sin poder
analizarla y digerirla en el plano de lo familiar, personal o de la comunidad. Penetra desde cualquier lugar, desde Buenos Aires, desde el exterior, viene y penetra en casa, se introduce. Y eso genera angustia. Sí, genera angustia. Más que generar angustia, me parece que hay una construcción colectiva, ya dice algo del plano de la psicología, me voy más a la sociología. Hay una construcción colectiva a través de los medios de comunicación masivo de una nueva cultura, ¿no? Está, son más los temas de inseguridad, de violencia, de abuso, de alcohol, de qué temas que vos ves, qué temas culturales. Sí. Hay otro tema, lo que viene del norte, lo que viene de Estados Unidos, en materia cinematográfica, siempre te muestran los peores barrios de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Como que eso es Estados Unidos. No te muestran una escena de crimen en la Quinta Avenida, ¿no? No te están mostrando el centro de Nueva York, te están mostrando los barrios donde está instaurada la criminalidad, donde está el afroamericano, donde está el latino. Sí. Están haciendo, y eso es un mensaje. Somos tan tontos los argentinos que pagamos para ver ese mensaje. No solo que nos envían el mensaje, sino que nos cobran. Así es. Así es. Entonces, bueno, ¿y por qué los argentinos entramos en esto de pagar para que nos manden información basura? Porque no tenemos la capacidad de discernir. Lo mismo nos pasa. Tenemos un hermoso, yo siempre digo, tenemos una hermosa biblioteca en Google. Pero si yo no tengo la capacidad de saber seleccionar la información que quiero, Google es una porquería. Así es. No es la panacea. Sí. Entonces, ahora, ¿cómo logramos el sujeto, cómo logra poder tener esa capacidad de discernimiento? Es a través de un sacrificio que deberíamos hacerlo, que tiene que ver con incorporar conocimiento a través del estudio. Sí. Pero si yo no construyo a los niños, a mis hijos, a los niños de la primaria, una disciplina de estudio, no construyo, no les genero en ellos una disciplina de actividad física, siendo que en los países del primer mundo saben lo importante que es la actividad física todos los días y no un relleno, porque genera el ejercicio de impacto. Mirá lo que te voy a decir, porque esto es bastante nuevo. El ejercicio de impacto fortalece los huesos, genera mayor masa muscular, da mayor potencia, y eso se da desde niño hasta los 18 años, mientras está en crecimiento. Entonces, pero eso no te pasa en un documental ni una película, lo que te estoy diciendo. Así es. Te están pasando documentales del Brown, aquello que usó el sistema para criminalizar a los pobres. Así es. Y después eso lo tenemos reflejado en la Argentina, criminalizamos a los pobres con sustancia. Y por ahí, bueno, no sé si respondo, sí, pero sí, porque poneme límite, porque por ahí no me voy. Porque el tema es que terminamos copiando modelos culturales y que no son nuestros, pero que además terminan generándonos esta angustia, mucha angustia, de que por la cual después no podemos resolverla en el plano personal, afectándonos en el plano físico, pero también en el vínculo con el otro, porque nuestra angustia no es que queda solamente en mí, me genera en la relación con los otros. Ese otro puede ser mi familia, mi ámbito laboral o mi calle, mi vereda, donde ¿seguro? Voy caminando. Al no tener un orden, porque el tema es muy rico, ¿no? Porque si lo abordamos desde la lengua, el castellano te permite una gran diversidad
porque es muy amplio. A cambio hay otro idioma como el inglés que es muy acotado y no te permite nada y es muy pobre. Uh-huh. Pero bueno, ese es otro tema. Hay una construcción discursiva a nivel familia, a nivel escuela, a nivel ciudad, a nivel barrio, que bastante no tiene mucho sentido. Es lo que pienso, ¿no? Me hago cargo. Y porque hay una transmisión, el hombre libre, yo soy libre, yo digo lo que quiero, yo pienso lo que quiero. Bueno, eso está bien en el lenguaje coloquial, digamos, en lo cotidiano, eso está bien. Pero hay un lenguaje que pertenece a la ciencia, ya sea ciencia formal o sea ciencia fáctica, sí, que no encaja. Así es. Entonces nos encontramos en los grupos donde se mezcla o se cuestiona al decir científico desde el decir cotidiano vulgar. ¿Entendés? Uh-huh. Bueno, los libros dicen lenguaje vulgar, dicen libros esos de metodología de la investigación. Uh-huh. No porque Entonces hay algo que acá no está funcionando, no podemos diferenciar como sujeto o darle el lugar o la autoridad que tiene aquel que dedicó tiempo a estudiar y aprender y a poder explicar sistemáticamente un tema, desarrollar un tema, sí, y que lo cruzamos, ¿no? Lo uh-huh. cruzamos con lo que me vino. Sí. Y ahora con esto que te acabo de decir, volvemos al orden del niño en la casa cuando con sus berrinches conseguía lo que quería y los padres le daban para que se calle la boca. Uh-huh. Y lo dejaban tranquilo, mirando sus películas norteamericanas. Exactamente. Uh-huh. Y esto lo quiero llevar al plano del ámbito del adolescente, donde uh-huh. también esa... Más complejo. Más complejo, pero es donde se dan las amenazas de los adolescentes a los adultos, a los papás o a los que cumplen el rol de padres o madres, donde hay una amenaza hasta de vida. O sea, amenazan con la muerte para lograr cosas o doblegar esa autoridad familiar. Sí, hace muchos años atrás atendía muchos casos de eso, padres preocupados que los hijos amenazaban, si no le daban autorización para esto. Y los padres se asustaban, ¿no? No saber qué hacer. Pero vos podés tener una muy buena familia, ser un muy buen papá, tener una excelente mujer, tu mujer uh-huh. puede respetarte, que eso es muy importante, la mujer respeta al padre. Y que ese respeto los hijos lo perciban. Sí, sí. Y que le dé la mujer el lugar al hombre y el hombre le dé el lugar a la mujer y a la madre. Vos podés, hasta los 13, 14 años, ahí aparece la adolescencia, ¿no? Sí. El niño, la familia, 13, 14 años. Y después, yo siempre le digo a los padres que ese momento es más difícil, 14, 15, empieza a salir. Y hay todo un sistema organizado para contaminar al adolescente. Uh-huh. Parece una pavada, pero lo existe. Sí, hay todo un sistema fuera de tu casa. Sí. Y tu hijo adolescente, que buen hijo, que educado, que obediente, que es responsable en la escuela, que a su vez realiza una actividad deportiva. Yo doy clase de psicología al deporte y este es un tema que surge todos los años. Y el hijo adolescente cuando empieza a salir, empieza a tener relación con lo que ofrece el sistema, que es el alcohol, el cigarrillo, las drogas, ya sean legales, ilegales. Uh-huh. Y el niño se empieza a retirar, pero se retira del estudio, se retira del campo de fútbol, de la disciplina que haya elegido, sea fútbol, atletismo, vóley, básquet. Se empieza a alejar de los padres y el sistema lo empieza a absorber. Sí. Pero si yo fracasé como padre, es que es muy difícil porque hay todo este montón de leyes, genera todo un planteo y una invitación al adolescente a un desafío y que tiene que poner en ese juego, en ese desafío, en riesgo su cuerpo, su vida. Uh-huh.
Sí. Muy jodido. Este es un análisis lo leí el año pasado de unos psicoanalistas, un trabajo que hicieron, ¿no? ¿Por qué? Porque la pregunta, ¿por qué saben los adolescentes que la jarra loca te mata porque tomas la jarra loca? Entonces, bueno, encontraron de que hay una información que tenés que, si sos valiente, desafiar la muerte. Uh-huh. Es muy jodido lo que estoy diciendo. Sí. Si soy valiente, entonces, ¿cómo desafiar la muerte? Y tomando cosas que te hacen mal al organismo, conduciendo en altas velocidades, cruzando los semáforos en rojo. A veces viví para contarlo y a veces fracasar. Sí. Pero es lo que te ofrece. Y vos podés haber sido un padre ejemplar. Uh-huh. Y aquí en este caso, cuando Máximo hablas de el sistema, el rol de los padres, además de estar en la familia, también somos los actores directos del sistema. No nos falta compromiso ahí en el sistema, porque si no terminamos... Todos somos responsables. Todos los que habitamos el suelo argentino somos responsables de lo que sucede en Argentina. Los que habitamos nuestra provincia de Santa Fe somos responsables de lo que sucede en Santa Fe. Todos somos responsables. Pero bueno, ese ya entraría en otro... Nos falta compromiso o... Quizás quisimos tener compromiso, no nos dieron el espacio. Por lo general, el que está mejor preparado, el que tiene buenos principios, buena voluntad de desarrollo, de cambio para mejorar su pueblo, su barrio, su club, a ese no le hoy el sistema no le da lugar. Uh-huh. Sí. Entonces hay un juego. Me interese a través de distintos factores que, bueno, por ahí, quien estás, Mallorca, quien esté más capacitado se retira, no integra porque sí. No quiere entrar en ese juego de poder que termina contaminado. Sí, sí, sí. Los buenos hombres no están en las agrupaciones políticas. Sí, sí, exacto. Los buenos hombres los tienen que ir a buscar. Así es. ¿Eh? Ese es el problema de nuestro sistema. Me parece a mí. Y cuando planteamos esta cuestión de tantas leyes en un sistema que nos resulta difícil sentirnos parte de él y que a la vez desconocemos las leyes, cuando aparece el adolescente, aparece desafiando la ley, pero con un sentido casi anárquico, o sea, como diciendo, yo no tengo leyes. Y no es que por ahí nos lleva a todos a ese plano. Sí. Sí, creo que sí, que exagerada cantidad de leyes y muchas de las leyes actuales, mucho lugar a la decisión a los adolescentes. Ya yendo en el código civil, el niño de 13 años, mirá lo que te voy a decir, no me acuerdo qué artículo, tendría que haber traído. Con consentimiento del padre puede decidir o no, frente a una enfermedad, ser intervenido. 13 años. Sí, tiene que haber consentimiento del padre a una no intervención. Porque tiene apendicitis, el niño no quiere que lo toque, el padre es consciente. 16 años, dice el párrafo siguiente, ya tiene facultades para decidir si es intervenido o no frente a una enfermedad. Uh-huh. Entonces, hay algo que en la construcción de la ley están fracasando, sí. Creo yo, desautorizando al profesional, desautorizando a la vida misma. A la vida misma. Uh-huh. A otras autoridades. Claro, es como que hay un sistema que viene hace 30 años esta parte de a desautorizar, es lo que percibo, uh-huh. Desautorizar sí. Al mayor. Y eso sí va llevando a un sistema anárquico. Uh-huh. O el que grita más fuerte tiene razón, aunque no esté contemplado. Y si no está contemplado, bueno, por ahí hay un vericueto que lo contempla. Uh-huh. Es anárquico, es feudal, lo que no es democrático. Uh-huh. Y eso nos lleva también a la angustia, esa incertidumbre. Sí, porque hay mucha hipocresía y en esa hipocresía hay mucha mentira. Y lo que genera mucho dolor y genera mucha angustia
esto que percibís, la mentira la percibís, pero no te podés dar cuenta hasta que te des cuenta, hasta que te llega. Y eso genera mucho malestar, pero un malestar cultural. Sí. Estamos con Máximo Estela, que es psicólogo, y estamos hablando hoy de la angustia, que por supuesto tiene muchas causas, muchas aristas, y que obviamente nosotros estamos dando una mirada, un punto de vista. Y usted en su casa puede hacernos la pregunta, los interrogantes, para que de aquí podamos ir abordando entre todos, sabiendo que este es un tema que nos corresponde a la comunidad, a ese espacio del cual construimos con nuestra presencia, con nuestras decisiones, con nuestras elecciones y con nuestros roles también. Después de la pausa le vamos a preguntar al doctor, al psicólogo, cómo vamos resolviendo el tema de las angustias en lo personal y cómo vamos trabajando en lo colectivo para que esta convivencia vaya generándonos más calma y tranquilidad a los efectos de vivir bien. Después de la pausa. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465, teléfono 428-061, Reconquista. Estamos con Máximo Estela, es psicólogo, por supuesto, hablando hoy de una temática importantísima que nos involucra a todos, que es la angustia, que en algún momento la pasamos, la padecemos y que en muchísimas de las circunstancias las resolvemos, pero a veces nos quedamos atrapados en ella, llevándonos a veces a tomar decisiones no deseables para una comunidad o para una sociedad. Por ahí desde lo personal puede llegar a tener sus fundamentos y su argumento. Máximo, esta angustia, hablábamos recién de la cantidad de leyes que tenemos para vivir y que al desconocerla casi que vivimos en anarquía por no saber de ellas, pero que a la vez al momento de la ejecución tenemos tantas leyes que hasta el mismo sistema lo torna anárquico. Pero no obstante, en nuestro sistema de vida se genera el conflicto con la ley a partir de acciones que la ley las castiga y las censura y que genera angustia al adolescente que la cometió y al padre que tiene que salir a respaldar. Por ejemplo, un accidente de tránsito menor, un alcoholizado, un drogadicto. La ley y el orden. Me hiciste acordar de la ley y el orden, ¿no? Como que la ley se construye para que haya un orden social. Y bueno, teóricamente deberíamos respetar las leyes. Yo ya hablaba de la construcción subjetiva en esto de la figura paterna como constructor de una ley imaginaria. Sí. Antes funcionaba así, supongo que debería seguir funcionando porque el ordenador moral no es más que una ley imaginaria. Sí, sí, sí. Se han ido los símbolos que hacían al ser nacional, la bandera, la carapela, el himno, no tiene mucho valor. Claro. La imagen paterna no tiene mucho valor. De última, si es fulano de tal, lo perdonamos porque es fulano de tal. Entonces todos quieren ser fulano de tal para poder tirar cascote en público, agredir a un periodista. Si total es fulano de tal. Todos quieren ser fulano de tal. Bueno, ser un jugador de fútbol famoso, eso es algo excepcional. No quiere decir que todo aquel que patea una pelota va a terminar siendo un jugador de fútbol famoso. Y no por ser jugador de fútbol famoso va a tener el derecho, que esto pasa en Argentina, de pasar los semáforos en rojo, pegarle a un periodista, romperle la cámara. Claro. Entonces vamos generando, desautorizando. Entonces, por ahí la ley y el orden aparece de nuevo. No es más que una fantasía de una novela norteamericana que te la maneja, te la proyectan por la televisión. De última,
no hay ley, no hay orden. Uh-huh. O hay una ley, hay un orden para un determinado sector de la población y para otro sector no hay ley ni orden. Uh-huh. Pero como este es un pueblo, Argentina, es un continente muy grande, pero somos muy pocos habitantes, todos conocemos, la mayoría conocemos. Entonces sí. La pregunta es, ¿cómo puede ser que para que él haya, para mí no? Uh-huh. Sí. Pero yo quiero ser como aquel. Claro. Y ahí es bueno, no... Y produce un cierto desequilibrio, y produce mucha impotencia, y produce mucha angustia. Y aquí, cuando aparece la angustia, ¿nosotros pretendemos ser como aquel que tuvo el privilegio o nos transformamos en correctores o rectificadores de la ley? Mirá, depende de lo que pasó, después de cómo te constituiste subjetivamente, cuando aparece la angustia, tenés varias formas. El neurótico sufre, uh-huh. llora, pide ayuda al médico, el médico le da una pastilla, lo manda a hablar al psicólogo, lo manda a hablar con el cura, lo manda a hacer yoga. Y hay otros que reaccionan de forma violenta. A la violencia le engendra mayor violencia. Porque dice, ¿cómo va a ser vos la ley si yo soy la ley? Claro. Vos sos violento, yo soy más violento que vos. Uh-huh. Pero eso tiene que ver cómo han funcionado estos mecanismos. Sí. Estos mecanismos construyen un neurótico que sufre mucho o construye estructuras psicopáticas que hacen un avasallamiento sobre la sociedad y también hacen avasallamiento sobre los representantes de la justicia, ya sea el que, no estoy hablando al, o aquellos que están encargados como la Fuerza de Vida de Seguridad, la policía, sí. agredirlos, sí. sobrepasar y presentarse frente al juez y decirle, no, usted está equivocado. No, uh-huh. estas cosas, o sea, pasa, hay cosas, bueno, yo me parece que esto mucho no se habla, ¿no? Uh-huh. Sí. Y la falta de autoridad no está únicamente del niño o del adolescente al padre, sino que está en todos los lugares, del ciudadano con el inspector, con el policía, con el juez, o sea que empieza a perderse ese valor de nuestras relaciones humanas por esta crisis de relaciones o crisis con la ley. Claro, pero si nosotros no nos sabemos ubicar en un discurso, en un momento incitamos al pueblo que el pueblo haga justicia con mano propia. Cuando hace justicia con mano propia, salimos a defender la justicia con mano propia. Pero sí, pero la ley dice que no tenés que hacer justicia con mano propia, porque uh-huh. hay una cierta sanción. Entonces tenés que retroceder. Estoy hablando por lo que ha sucedido en esto, sí. que han hecho justicia por mano propia. Entonces, claro, pero ¿qué situación tengo yo frente a aquel que viene a agredirme? Si yo estoy tranquilo en mi casa o yo estoy tranquilo caminando por la plaza, ¿cómo hago para defenderme? Sí, sí, sí. ¿Eh? Y bueno, ahí no. hay un chiste que yo le hago, el chiste, ¿verdad?, a mis conocidos, que es como, tiene que ver con el que hace pesca deportiva, ¿no? Voy a pescar con los elementos más pequeños para darle una ventaja al pez que se suelte de mi caña. Claro. Entonces, hay una presentación de robo que se da en un escenario que viene con una cierta vestimenta, agredirte, armado, con cuchillo, y te dan una posibilidad de defensa. Pero también se han generado otras situaciones de robo que no tienen cuchillo, tienen saco, corbata, camisa bien aplanchadita, y te roban con una virome. Mm. Y no tenés ninguna oportunidad de defensa. Y eso sí. genera mucho malestar, genera mm-hmm. mucha impotencia, genera mucho dolor. Y eso te puede llevar a un abanico gigantesco de tomar decisiones inesperadas. Mm-hmm. Muy bien, estamos con Máximo Estela, psicólogo, psicoterapeuta. Estamos abordando hoy el tema de la angustia, aquellas circunstancias de nuestra vida que la van generando. Y después de la pausa le vamos a preguntar, ¿hay posibilidad de abordarlo esto desde lo personal, desde lo colectivo, desde lo individual, desde las terapias? Todo esto después de la pausa.
Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465, teléfono 428-061, Reconquista. Muy bien, estamos ya para compartir la última parte de nuestro programa. Estamos con Máximo Estela, quien es psicólogo. Por supuesto que él hace un abordaje desde su rol de psicólogo, el psicoanálisis. Pero le quiero preguntar en general, Máximo, sí. Ante las situaciones de angustia, ¿vamos a tener estrategias para poder ir resolviendo desde lo personal, pero también desde lo social y colectivo? La angustia es el elemento que trae al paciente o le hace ir a pedir una consulta, sí. La angustia. Sí. Cada paciente viene consigo, bueno, trayendo, generando una cierta demanda, y cuando se instaura la demanda, se pone en escena el síntoma. Uh-huh. Lo importante de la terapia, la psicoterapia, para no entrar en esa polémica, sí. Si es cognitiva, sí, si es psicoanalítica. El tipo de terapia. Porque las terapias se tienen que adaptar a la zona. Uh-huh. Entonces vos vivís, sí. De acuerdo a las costumbres, la historia del lugar, vos vas adaptando tu terapia. No, sí. Es ni puramente psicoanalítica ni es puramente cognitiva. Tenés que ir buscando la salida. En una terapia, bueno, para un síntoma fóbico, no vas a usar terapia psicoanalítica porque tenés un fracaso al inicio del abordaje, porque el psicoanálisis no puede abordar la fobia. Uh-huh. Se abordan la fobia de las terapias cognitivas. Sí. Bueno, pero lo importante es que cada paciente trae un síntoma y ese síntoma es particular del paciente. Sí. Distinto a la medicina, que los síntomas se repiten y se puede hacer, uh-huh, de acuerdo a la observación. Uh-huh. Porque acá se genera un diagnóstico y se genera un diagnóstico de acuerdo a la escucha, y se tiene que escuchar el síntoma, porque el síntoma te va a dar la posición del paciente. Este trabajo es muy difícil, es muy complejo, porque el síntoma te va a dar la posición que está ubicado el paciente. Uh-huh. Y vos lo que tenés que hacer, trabajar como psicoterapista o como psicoanalista, desenquistar ese síntoma. Por, sí, ejemplo, ustedes como médico tienen un virus que se enquistó y generó una verruga. Agarran, sí, un bisturí, lo cortan, lo sacan y listo. Así, bueno, es. Acá el síntoma del sujeto está enquistado y hay que ir sacando para que ese síntoma se vaya corriendo. Uh-huh. El sujeto siempre se va a hacer representar por su síntoma. Ahí estoy hablando muy técnicamente, pero es lo que molesta y asusta, es su síntoma. Sí. Pero ese síntoma se puede cambiar. Un síntoma que genere malestar, como el síntoma del pánico, que hoy está tan de moda, sí, transformarlo en un síntoma que sea más placentero, que ya no te aparezca la taquicardia, la sudoración o la sensación de ahogo, que es el síntoma panicoso. Uh-huh. Digamos, esa es la manifestación. Ese te dice, anda a pedir consulta a alguien que puede saber algo de esto, pero no quien sabe algo de esto. Yo he tenido pacientes que fueron tratados 20 años con ansiolítico para que lo tomaban en situación de pánico, pero el pánico nunca se corrió.